ruta ahí dando vueltas que creo que siguen para las próximas acciones, pero de alguna manera fertilizarán los debates futuros. A mí me sigue preocupando, creo que a muchos de nosotros sale este tema del empoderamiento y cómo en realidad dar un salto cualitativo, cuantitativo y cualitativo a la discusión que estamos teniendo. Yo creo que ahí en la cuestión es importante dar ese salto y creo que salió un poquito de la discusión que planteamos, el intercambio que tuvimos hoy al mediodía. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, yo pienso, alguien dice, bueno, puede decir, bueno, ¿por qué no un congreso? ¿Por qué no revitalizar los congresos que tan bien impulsó Carlos Galán y en su momento Guillermo Prioto y otros tantos colegas por allí? Y creo que es un primer paso importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Nosotros aquí en la universidad lo que hicimos fue abrirles el espacio de una universidad pública en un problema que desde mi punto de vista y mi posición, que es trabajar en la economía ecológica y la ecología política, es relevante por la enorme preocupación que tenemos en los distintos ámbitos en los que nos movemos. Y en los ámbitos en los que nos movemos lo que vemos muy claramente es que están cooptando un espacio tremendamente poderoso que es el espacio de la formación y hasta de la construcción de política futuro. Nosotros estamos en este anfiteatro y no sé si ustedes han estado escuchando durante dos o tres momentos del día, escuchar un montón de chicos gritando afuera. Estamos al lado de un jardín de infantes. Y básicamente creo que ahí está un poco el escenario futuro, ni siquiera la universidad como tal. Es decir, el trabajo de comprensión y todo arranca desde ahí y sigue para acá. Y ahí hay una siembra enorme por hacer, porque francamente digo, es decir, y lo decíamos con Jorge Daner y lo decimos con otros colegas también, es decir, algunos ya estamos un poco viejos, es decir, y venimos escuchando de esto hace mucho tiempo. Y no damos el salto. Y la verdad que creo que esta es una de las últimas oportunidades que hay, ¿eh? Es decir, no hay muchas más como para que se dé ese salto. Y creo que ese salto, en primera instancia, viene de la consolidación de la gente que hace mucho tiempo viene trabajando en esto, que son ustedes. Es decir, de alguna manera, y esos educadores ambientales, no los otros, porque en este momento también ustedes no lo plantean tan claramente, pero sí tiene que quedar claro, como nos pasa a los economistas ecológicos que no somos economistas ambientales, o como pasa con los agrónomos que no son agroecólogos. Entonces, empezar a plantear claramente dónde están las diferencias es importante también para que se comprenda claramente hacia dónde se pelea. Y en este sentido, creo que lo que ustedes plantearon, déjenlo un poco más sobre la mesa, me parece, es decir, si se puede hacer una reunión, un congreso en Santiago del Estero, adelante, porque yo creo que todo el mundo lo va a apoyar. Y les voy a poner un ejemplo de los congresos que yo hice acá en la universidad, porque mucha gente interpreta que se necesitan muchos recursos para hacer un congreso. Los congresos que se hicieron y que de alguna manera fueron todos muy exitosos, se hicieron por la voluntad de la gente. Lo único que hice yo fue encontrar el nicho de la demanda no satisfecha, como a veces decía, en el marco del mercado más puro. ¿Qué cuál era? No teníamos un congreso de ecología urbana. No se había hecho nunca. Lamentablemente después no se continuó, pero yo el espacio lo di. Y ese espacio me pareció tremendamente importante, un poco lo que hablaba Carlos sobre la ciudad, es decir, si no nos metemos con ese tema hoy en día, que está chupándose los recursos, y la gente respondió por todos lados. Y ustedes arman un congreso de educación ambiental discutiendo la política ambiental del país y dando la oportunidad a montones de todos estos ejemplos que se están planteando acá, van a tener, como tuvieron ya, 5.000 personas participando. Y esas personas son las mismas que van a sostener el congreso. Entonces ni se preocupen porque no van a conseguir un pasaje, porque el pasaje lo van a conseguir y van a poder pagar la estadía de los conferencistas y van a poder pagar todos los costos. No es un problema. Yo me encuentro con profesores del palo propio que me dijeron en muchos momentos, no se puede hacer. La palabra que yo doy como respuesta, a mí no me digas que no se puede hacer. Es decir, porque hay dos palabras para eso nada más, que no las voy a usar acá. Pero en realidad las cosas se pueden hacer cuando tenés voluntad. Esto salió simplemente de una enorme preocupación, que se quiere de mi persona, en primera instancia, recordando todo el laburo de Galano. Digo, se están chupando todo ese laburo, es decir, ya no hicieron pelota a los manuales, no lo difundieron, no hicieron nada, es decir, están ocupando. Les voy a poner un ejemplo. Googleen a Carlos Galano y a la Escuela Marina Vilte en internet en este momento. Es muy poca la información.
transformación que hay puesta ahí. Pregúntense por qué. Pregúntense por qué. Googleen bioeconomía y pregúntense por qué aparece tanto eso. Es decir, no es un tema menor ir con, subrepticiamente ocultando muchas de estas cuestiones. Entonces, yo creo que ahí hay una clave importante. Ojalá que ustedes avancen sobre esto. Desde acá, como ven, el espacio de la universidad está abierto, se puede hacer lo que quieran. Antes de Santiago del Estero, armar reuniones o se proponen reuniones en distintas partes del país, preparatorias para eso, pero tienen que hacerlo. Es decir, desde nosotros tienen todo el apoyo, pero les voy a ser franco. Es decir, yo trabajo en ecología política, en economía ecológica y en agroecología o agricultura. Es decir, pero ustedes están formados y tienen que aprovechar eso, me parece, muchísimo más profundamente para que nosotros tomemos eso después. Y para que nosotros después formemos a nuestra gente también. Entonces, creo que ahí, y eso va a llevar al empoderamiento que queremos, porque si no, no vamos a cambiar nada. Es decir, tampoco hacer congreso por congreso. Es decir, porque eso no va a cambiar realmente. Entonces, creo que ahí hay un poco una clave importante para pensar en el siguiente paso, que sería el futuro congreso, número no sé cuánto, educación y política ambiental, o como quieran, lo pueden llamar, es decir, pero pueden hacer un montón de cuestiones ahí que creo que quedan en responsabilidad. La señora lo mencionó muy claro, es muy poco tiempo, porque en muy poco tiempo te chuparon todo y no vas a llegar a ningún lado. Es decir, lo más terrible de todo esto es que van a terminar hablando de educación ambiental y de política ambiental de manera desastrosa. Por supuesto que de vuelta vamos a ocupar otro espacio de lucha, pero siempre avance y retroceso. El miércoles nos reunimos. Bien, ahí los que quieren también sepan esta cuestión importante en ese sentido, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con el siguiente paso de esto, que tiene que ver un poquito con justamente lo que estábamos mencionando, ¿no? Es decir, un pequeño comentario, reconocimiento que estamos haciendo de, en definitiva, el artífice de toda esta discusión, que es ¿qué ha sido Carlos Galano, ¿no? Es decir, que es medio como, yo diría, hablar de dulce de leche sin la leche, como hablar de la educación ambiental sin Carlos Galán, un poco lo mismo. Entonces, creo que un poco en ese escenario y en esa cuestión de trabajo permanente, de trabajo constitutivo, de una nueva mirada que hace esa mirada del pensamiento ambiental latinoamericano, Galano tuvo una presentación y un trabajo de manera permanente, construyendo de la Escuela Mayna Vilte, todo el trabajo que hizo la Escuela Mayna Vilte, la CETERA, y el enorme trabajo de todos los docentes trabajando en esa línea, todo lo que de alguna manera también en ese sentido de comprensión de una crisis que en definitiva, como lo mencionábamos nosotros, es una crisis civilizatoria, una crisis de la modernidad también, como Carlos claramente lo mencionaba, un espacio importante y relevante que formó a miles de docentes. Esto es increíble tenerlo en cuenta para esta discusión que estamos planteando hoy en día sobre esa necesidad. Y además, vinculado con eso, creo que podemos entender claramente que en el sentido de lo que hizo Carlos, vemos más adelante para ver un poco la... Y lo continúa también en otros espacios, por ejemplo en Rosario con la Escuela Chico Méndez. Un poco otros espacios también que vienen creciendo vinculados con las redes de educación ambiental. Espacios que, bueno, fueron reconocidos desde hace mucho tiempo. Siguiente. El trabajo no solo de Carlos, yo quiero recordar también a Guillermo Prioto, ¿no? Es decir, Guille hace tiempo no lo veo, sé que estuvo luchando mucho tiempo dentro del propio marco del Ministerio. Mucho del trabajo es un producto de la primera discusión vinculada con uno de sus congresos que se fueron organizados. Y fíjense los años, los tiempos, si estamos hablando de 10 años, 15, 20 años atrás y estamos en un revival importante de esto. Pero yo creo que ahí hubo un grupo de gente importante que de alguna forma también se desperdigó en ese sentido. Siguiente. Parado en eso, también no se puede obviar
la participación de Galamo en América, en Argentina, con la enorme relación y el fuertísimo y poderosísimo trabajo que hizo Enrique Leff por todos nosotros, y que nutrió muy fuerte el tema, toda la cuestión del pensamiento ambiental latinoamericano. Entonces, creo que estos dos, justamente se los ve, estos dos amigos vinculados con esta perspectiva, ha sido tremendamente relevante para ayudarnos a pensar otro escenario y otra perspectiva, ¿no? Sí. Siguiente. Por supuesto, la producción, como decíamos, en algunos de los documentos que salieron vinculados a la educación ambiental. Siguiente. Y por supuesto también algo que fue una punta de lanza que perdimos y que fue parte de Naciones Unidas y que en el marco del PNUMA, que siempre fue un poquito más revolucionario que lo demás de Naciones Unidas, eso es interesante verlo, por lo menos también el PNUMA de América Latina tuvo una enorme impronta en el marco de lo que fue la Red de Formación Ambiental, que fue liderada por Enrique Leff mucho tiempo y que al principio otro de sus líderes fue Héctor Sejenovich, ¿no? Ahí se abrió una fisura, y sobre esa fisura cualquiera que se ponga a revisar los libros de la Red de Formación Ambiental va a decir si estos tipos del PNUMA son terroristas, son ecoterroristas, porque Rigoberto Brás fue Enrique el que armó, el que permitió que aparezca el primer libro de agroecología, los libros de pensamiento ambiental, el libro de crítico a la agricultura industrial, los trabajos de Galano, de Elizalde, del propio Leff. Es decir, mucha gente produciendo, Altieri, mucha gente produciendo información que no había en otros espacios en ese momento. Entonces, también creo que ahí esa integración y esa interacción ha sido tremendamente importante. Así que, yo la verdad que lo quiero invitar a Carlos Galano a que pase aquí arriba con nosotros, que queremos saludarlo y reconocerle a una persona que de alguna manera ha hecho un trabajo enorme. Enorme por la, no solo por la educación ambiental, por la construcción de otra mirada, ¿no? Creo que esto es tremendamente importante en este sentido. Y en ese sentido le queremos dar esto, que nada más es simplemente un reconocimiento, pero que dice gracias. Es decir, lo único que queremos hacer es esto, y dice reconocimiento a su permanente labor en pro de la educación ambiental, el área de ecología, el Instituto del Conurbano, la Universidad de General Sarmiento, el Grupo de Ecología del Paisaje, la Universidad de Buenos Aires. Le agradecen y destacan en él a uno de los pioneros del pensamiento ambiental latinoamericano. Así que bueno, la verdad que gracias. Vamos a escuchar.